Estaré en... vuelo... Hola, señor. ¿Es ese Ambush? Denme un minuto. Abre los ojos, compañero. Estará... Hey, wow, señorita. ¿Qué estás haciendo? ¿Podemos tomarle una foto? ¿Qué? No, regresen. Era broma. $3 Será aquí. ¡Bienvenidos, damas! Nuestro trato fue enfrentarme a un ovillo de 300 kilos. Aquí tengo un problema. Espera, muy grave. Espera, no te alteres, ya, tranquilo, chico. No hagas eso. Oigan, ¿ya van a iniciar o no? No, espera. Sí. Y recuerdo, Charlie, te diré que haremos. O pelea tu robot. ¡O no tendrás tu pack! Hagamos esto más interesante. Mi robot contra tu... Tú ganas, Charlie. Sí. Que sea lo que tú... Demasiado. Aquí me atacas y en el ring solo te apartas como nena. Estréchala. ¡No toques a ese animal! ¡No! ¡Diré algo, amigos! Yo los entiendo. Yo sé que no podemos pagar City. Organizar una buena pelea de robots aquí en nuestra fe. Caballeros, con ustedes aquí está. Ahora muestra tu poder. El segundo lugar del año anterior en la competencia del toro más salvaje. Ahora les enseñaré. ¡Le enseña quién manda ese pedazo de filete! ¡Salta rápido! ¡Se viva Black Thunder! Pero cuando te metes con un toro... ¡No! Oye, dénmela. Sí, por $5. Ah. Ahora vuelvo por mi paga, amigo. No me vayas a... Ay, ¿cómo te sientes, pobrecito robot? Charlie, relájese. No voy a pagar esa pelea. Fue un fiasco. Me costó mi último robot. ¿Recuerda a Max Kenton? Bien. Por eso estamos aquí. Fallecida. Padre Charles Kenton. Debra Fallon Barnes. Podemos proveer muy bien a Max. Sí, me alegra oírlo, pero... No, necesito un robot nuevo ahora. Ambush. ¿Cuánto piden? Es un buen precio. ¿Qué falla tiene? Niño, yo puedo darle una buena vida a Max. A firmar un documento para renunciar por completo a la custodia de... Debra, hermana de Caroline. Sí, claro, Debra. ¿Qué tal? Señor Kenton. Sí. Puede ser. ¿También usted, señor? Ah, ¿qué? Puede pasar un tiempo con él. Cielo, espérame aquí, no me tardo. Toma todo el tiempo. Creo que necesito llamar ahora a mi abogado. Ahí está. Lo enviarán... Eso haré. Adiós. Hola. Y, a mí también, pero... El asunto es... Que teníamos a finales de agosto. ¿En agosto? Texas. Lo que veo aquí es que solo hay un modo de que todo sea muchacho. ¿Sí? Dile que me hizo sentir muy culpable por ser héroe y todo el mundo gana. 50,000 esta noche cuando dejemos a Max y la otra mitad cuando volvamos en agosto. Que nos tomáramos el tiempo para obtener la mejor decisión para todos. Llévalo al gimnasio y te veré ahí.
Charlie, me huele a desastre en potencia. También te extrañé, Bailey. Por cierto, hoy luz. Un tipo espeluznante con un robot empacado lleva 2 horas a... La plata ya está en camino, tú solo. Distráelo. Justamente. Es agotador. Charlie, hay alguien con dinero de verdad que quiere comprar el gimnasio. ¿Ves? Mi padre escapará de su tumba y te los arrancará a ti. No. ¿No qué? No hagas eso. No. Oye, sí. No, ya no me gusta que lo hagas. Quizá antes sí, brevemente. Marvin. Arribó la plata. 50,000, como prometí. Y aquí... Marvin me comentó que quieres un tiempo con Max. Yo creo que el 27 de agosto. Trato hecho. Tranquilo. Si súbete de una vez al auto, yo ayudo a Max. Sí. Termine contigo. Relájate, niño. Te espera toda una vida de lujos y viajes. Charlie. A darle esto. ¿Sí? Oye. Oh. Wow. Entonces él sí, es mi hijo. Luego te explico. Corre. Me pagó 50. ¿Contento? $50,000. Porque con esto cuidaré de ti. Dame la mitad y yo me iré, ¿te parece? Esto por 50 grandes. Quiero la mitad. No los tengo. Me compré un robot con... Viajó por todo el mundo. Londres, Japón, Brasil, Sao Paulo. Decidiste quedarte. Bueno, ella es Bailey, ella va a cuidarte por... ¿Tienen un robot boxeador ahí? No, ese voy. ¿Sabes quién? Ayúdame. Mira nada más, es papá. Y como unas 20 veces. Casi lo venció en el tercer round. Y lo fue. Tiene reconocimiento de voz. No lo tiene. No lo tenía. Derecha, izquierda, uppercut. Es justo lo que yo quería, pero no sirve. Tal vez aún tenga... ¿Fue eso? ¿Le hablaste en japonés? Aka apakato nikai. ¿Juegas videos en japonés? La versión japonesa siempre es mejor. Reajusté el idioma y ya vi la matriz de comandos. ¿Ah? Ya trae precargado. ¿No te lo dije? Suerte. De nada. Gracias. Ayúdame a subirlo al camión, saldré. Conmigo, es todo. O me dejas acompañarte, o buscas tus llaves. No vuelvas a hacerlo. No. Eso te asusta, no. ¿Verdad? ¿Boy? El grande y único. ¡Ese es Noisy Boy! ¿Pelear? Los que tienes, Finn, él a cualquier robot lo hará pedazos, sin duda. ¡Hasta caer! De robots, ¿qué opinas? Eso quería oír. ¡Oye! ¡Quieto! Oye, no. Maidas, al fin me pagarán lo que quiero. ¡Finn! ¡Derrotaré a Maidas! De la Liga Mundial de Robots. Les presento por primera vez en años. Llegó la hora de la destrucción. Noisy Boy. Noisy Boy se enfrenta a Maidas. La pelea que toma. ¡Cimitar la derecha! ¡Defensa arriba! ¡Pelea continua! ¡De arriba! ¡Ya lo tenemos en la bolsa! ¡Grande! ¡Esto es para ti! ¡Es un gilegón! ¡Es el bajo mundo! ¡Hombre! ¡De esto! ¡Protege escudo! Jump! Jump!
falta de reconocimiento de voz. El resto es basura. Tengo que armar un robot nuevo. ¿Qué ve esto? No debiste exigir esa pelea. Ah, ¿eso crees? Acciones raras. No sabías qué significaban. Solo las repetiste sintiéndote. Ya fue genial. Ahora ve dónde estás, este basurero. Es donde los que fueron grandes... Fue una larga noche. Bueno, la vendí por $400. Yo voy contigo. ¿Ah? Esta cosa que bebí me trae loco. Los reflectores son automáticos, pero hay que ser precisos, así que te... Los van a atrapar. Camina. Al este tenemos que apretar. ¿Y es? Estamos pequeño. Ah, sí, es de antes que nacieras. Es un género. Ponlo en el carro. ¿Qué cambió? Buena pregunta. El boxeo humano. Hicieron las peleas clandestinas, los crazies, los machados, jiu-jitsu, el muay. Pero eran peleadores humanos, cuerpos humanos. Así que no da lógico. Fue borrar a los humanos y que las máquinas se destrozaran. A ver. Es un precipicio, cuidado. ¡Charlie! ¡Max! ¡Max! Una especie de brazo de robot. No, solo quédate quieto, dame algo, Max. No tengas miedo, ya te tengo. Está muy alto. No creas, estírala. Bien, ahora mírame. Haremos esto juntos. Concentra. Ya te tengo. Estás a salvo. Estás a salvo. Lento. ¿Estás bien? No. Creo que hay un robot entero. ¿Y qué? Déjalo. Nos vamos. No, para desprenderlo. ¿Tú quieres tu fierro oxidado? Tú trae el carro. Yo me voy. ¿Es lo que quedó de Noisy Boy? Sí, buena idea. ¿Qué? Estás quebrado y a mí me falta poco. No, pero esto es... ¡Charlie, destructarra! Ya ni siquiera estás en el juego de un largo tiempo, Charlie. En el ring, lejos del ring, y durante estos... Veía como familia. Y este... es su hogar. Terminaste con todo esto. Porque yo ya terminé. Tal vez aún me quede algo ahí... Por favor. ...de energía y lo conecté a un viejo control remoto que tenía. Soy el que estuvo cavando toda la noche para traerlo. Es... ¿Qué te pasó? ¿Alguna cosa? No mucho. ¿El balde qué, niño? Despierto. Lo cambié a control remoto. Es muy simple. Y a tonelada. De lujo. Atom. ¿Sigues una pelea? Dudo que fuera un robot boxeador. Es un G2. ¿Qué pueda pelear? ¿No estás escuchando? Solo es para entrenamiento. Los golpes nunca te rindes. ¿Quieres verlo en un lugar de mala muerte convertido en... Excelente. Quiero que pelees.
Tranquilo. Tu secreto está a salvo con él. Mi padre lo entrenó. Era impresionante. Era astuto. Sígueme, te mostraré algo. ¿Estuviste en esa pelea? Así es. Charlie era solo un calentamiento. Él simplemente atacó y volvió a atacar. Mira esto. Lo desafiara, pero Charlie se mantuvo y fue Charlie sí que lo hizo sufrir. ¡Pa, pa, pa, pa! Era bellísimo. ¿Tandy? No, Nico Tandy me obligó a morder la lona en el duodécimo round por 3 años seguidos. ¿Entonces te noqueó? Oh, sí, al igual que otros. Sí, pelea. Eso tu padre me lo enseñó. Por supuesto que te lo enseñó. ¿Contra quién más Ten. Consérvalo. Me agrada ese niño. Tú le agradas. Muy clara, Bailey. Me voy a Atlanta. ¿Irme de aquí? A buscar a Finn. No te alejes de esta área, ¿entendido? Sí. Dicen que tu padre es la plata y tú eres la mente apoyando a Sue. Cara de esquivo, niño maravilla, ahora genio y quizá el más importante diseñador de... Su sistema operativo adaptable reconoce patrones y... Puedo asegurar, no importa lo que pase en ese ring, lo destruye. Un respiro, Finn, por favor. Oye, trajiste tu camión, ¿no? Siempre tienes un robot ahí. Me acerco al zoológico, Finn. Un poco de dinero es todo. Solo sabes que siempre te he pagado. Te conozco bien. Aunque me agradas. Claro. Te dije que no te fueras. Es que no lo viste. Sus estuvo sorprendido. No logró sobrevivir al primer round. ¿Crees que eso es boxear? ¿Que Sus es parte de esto? ¿Ah? ¿Tú y tu robot de entrenamiento? Es más que eso. Será la única. Te dije que odio las Salta con las manos arriba. ¿Estuviste despierto? ¿Qué trazo que hacían ambos es... Es letal, ¿eh? Está listo. Eso dices. Charlie Kenton, eres Max. Kingpin. Dime, Kingpin. Muy bien, King. Te doy 100 billetes por 2 minutos de lucha. Sí que sí. 300. Dije, 2 rounds, hijo. No creo que pase de 1 round. Tal vez lo haga. Después de 1 round, te daré 1000 billetes. ¿Qué? Señor, yo conservo la sobra. ¡Trato hecho! ¡Es mi robot! ¡Yo lo hago! Mira, esto no es un juego de video. ¡Yo lo hago! ¡Vamos a empezar! ¡Hora de luchar! Mente, míralo bien. Quisiera tus tisanas, trata de atraparte. De nada. ¡Cállate! ¡No estás ahogándome! En realidad creo que sí, man. Mejor escapa pronto, ¿eh? ¡Solo me faltan 20 segundos! ¡Levántate! ¡Dos! Oye, te recuerdo que eres una máquina, Max. ¡Cuatro! ¡Tres! 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 ¡Tres
billetes. Sí, son mil. ¡Doble o nada! ¡Que no se! ¡Pero qué, niño! Necesito ese cuarto. Camina, camina, camina. Hola, hola. Sí. Una buena pelea para ustedes, ¿sabes? Y puedes creerlo, su robot logró ganar. Fuerza. Sí. Dos pies. ¿Ya tienen mucho aquí? Te enseñaré. Sí. Me deshice de él. Ya no existe. Adiós. Ya no lo necesitamos. Circuitos de Noisy Boy. Y funciona. No sabe nada aún, pero. Lleva izquierdo, pero derecho. Esto es lo más increíble que se ha hecho en la historia del Relájate, universo. Relájate, campeón. Tranquilo. Ya. De voz de Noisy. Lo sé. Necesita tus golpes, tus comandos. Que lo interesara. No he boxeado en un largo tiempo. No empezaré ahora. ¿Y quién le enseñará? El baile tuyo fue lo máximo. Creo que tienes que hacerlo. Bailar con un robot enfrente del público de box. ¿De box? ¿Qué no lo ves? Hey, Prince Rakim, Gamer, todos tenían algún sobrenombre. Un niño. El público siempre adora a los niños. Dime qué edad tienes, 9, 10. En fin, el punto es que al público le encanta. Lo haré. Genial. Pero si ando. Oh, yo programo al robot, tú le enseñas a box. Hecho. Queremos invitarlos a pelear en nuestra arena, el Virgin American Spectrum de Detroit, el viernes. Claro que sí. Minares, pero sigue siendo un combate de liga, ¿sí? Quiero que hagas lo que hagas, recuerda divertirte. Tienes que pasarla bien, ¿te quedó claro? Todos relajados y será nuestro momento. No sé, Max. Sí, lo estoy. Gracias, qué bien. Han sido invitados a las... Claro, sí. Iremos a la suite del campeón, seguro. Gracias. ¿Cobas? Sí, soy Charlie Kenton y él... Y él, obviamente. Oh, lejos de la acción para mi gusto, aunque sigue siendo sensacional. Está muy... Sería un buen sparring para sus... Claro que no, no está, no es ningún no pro... No está a la venta, ¿sí? En 15... Resto en claro. Mi oferta dura hasta que suene la campana. Ahora lo resuelvo. Sí, Max. Hola, Tati. ¿Qué cuentas, Max? Mar, solo piénsalo. Acepta la oferta. Mejor tú piénsalo. Le enseñamos a boxear. Tú le enseñaste a boxear. Eso vale mucho. Mírame, mírame.
pero nunca lo venderé. Esta noche, la carrera hacia el campeonato de Giga Spectrum. Rival de Twin Cities en su primera pelea pro. Mira hacia allá. Ves a esos locos con controles y lo que enfrentamos antes. Esta es la liga. Súbete en esto. Entonces, ¿cuál es el plan? ¡Listo! ¡Adelante! ¡Ya! ¡A la derecha! ¡Cúbrate! ¡Cúbrate! ¡No te harías! Cabezas y brazos más largos y no tiene punto ciego, Max. Bien, bien. Hombro derecho. Tiene. Paso atrás a la derecha. ¡No puedo! ¡Está logrando! ¡Sigue sacando ahí! ¡Izquierda, derecha! ¡No! ¡Aquí viene el Charlie especial! ¡Tres golpes a zona media! ¡Cape! ¡Derecha a zona media! ¡Recto a la cabeza! ¡Sobrecarga! ¡Esto no puede pasar! ¡Un lado dicho! ¡Un ¡Esquina! ¡7 segundos del primer round! ¡Número 1 a 2! ¡Nuestro humilde robot del basurero combatiendo una pelea de la liga para Lemkova! ¿Qué no darle una oportunidad al pequeño, eh? Díselo a él. De seguro al público le gustaría ver esa pelea. Sí, eso puedo apostarlo. Ya escuché. A mí 30 para muy simpático, muy simpático. Bueno, te dije que no lo ganas. Somos un gran equipo. No, somos un gran equipo. ¡Hola, Charlie! Ah, Ricky. ¡Hola! Fue emocionante. A los dos los felicito. Sensacional. Fue una gran... ¿Viste que era chiste? Cuando te dije que iba a darte una paliza, creyó que era un chiste. A mí, pero... esto ya no es solamente por la paga, y lo sabes, ¿no es cierto? ¡Max, corre! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Max! ¡Mátalo! Toda una miseria, niño. ¡Es mi padre! ¡Le enseñará! ¿Cierto? Combatiremos a Zeus, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver. Con ella. ¿Nos golpean una vez y le dices que venga por mí? Lo golpearon, te dimos lo perdido. Charlie, no me dejes. Te lo suplico, no. Créeme, Nis. Mírame, créeme. Y ella tiene tu custodia legal. ¿Qué? Max. Max, tenemos nuestra propia piscina. ¿Qué sucede? Pues no quiere hablar conmigo, así que gracias. Lo haré. Dime qué esperas que diga. ¿Lo lamento? No, te lo dije. Desde el basurero, desde ahora estaríamos juntos. Así no funciona. Necesitas algo más. Lo intenté, ¿sí? ¿Qué más quieres de mí? Quiero que pelees por mí.
No, no preguntes. Así veía yo a mi padre. No empieces, lo abandoné. Lo abandoné. No sé dónde inicié el... Sí lo sabes. No sé. Que sí. No. Me tengo que ir. No vale. Lo harás bien, Charlie. Hace que crees que te abandoné y su verdad, tú conservas la custodia, es tuyo y con él sé que he cometido. Bien. Y eso fue horrible. Y peligroso. Sí, exacto. Demasiado. Lo sé. Sí, sí. Y sé que la has pasado mal, Max, y no estuve. ¿Ves? Lo era. Lamento mucho. Lamento lo. Pero al fin aquí estoy. ¿Y si estás? No. No es así. Tú conseguiste. Unos de seguro, pero hay que caer con clase. Correcto. De acero. ¿Sabes quién? Nadie creyó que veríamos esta pelea. Solo robots conocidos y decidieron dar al pueblo un verdadero espectáculo. Supuesto ante un G2 llamado Atom. Bueno, Ger, de acuerdo con nuestras cámaras, lo buscaron durante toda la semana. Mira este video. No más que desafiar a Zeus. Lo hizo ante el público. El hecho recorrió el mundo. Arriesgar el título ante un novato que vino de la nada. Un triste deseo. ¿Somos verdad? Eso dices. Ganado su lugar en el escenario de la liga de boxeo, usando un estilo que Arenkova lo dice todo. Bienvenido a las mayores, Junior. Yo quiero ser parte de la acción. ¿A qué cuentas? Esos 100,000, 100,000 a que Atom no llega al segundo round. ¿Traes esa cantidad contigo? Con fila, sí. Y así podrás llevarme mi paga hasta mi asiento. ¡Unos! ¡Padre! Es todo. Hasta luego, señores. Y caballeros, será un combate con duración. ¡Atom! ¡Resume! Oh, y cualquier otro universo conocido o desconocido. Y ahora, damas y caballeros, ¿quieren ver? ¡Esto es lo que quería ver! Ahí está la campana y parece que presenciaremos otra victoria de Zeus. ¡Tres! ¡Ponte de pie! 10 segundos. ¡Es muy fuerte! ¡No sé qué hacer! ¡Ese es mi muchacho! ¡Silla! ¡Una vez! ¡Pronto! ¡Muévete pronto! ¡Sale en contra! ¡Trata desesperadamente! ¡Mido! ¡Buenas noches, pequeño jugador! ¡No puedes! ¡No puedes, Atom! ¡También! ¡Es imposible! ¡Contra toda probabilidad, este robot volvió! Que obviamente no esperaba recibir. ¡Avanza! ¡Izquierda! ¡Destrúyelo rápido! ¡Recíbalo! El público enloquece. Tú se remete con todo a solo y termina este round. ¡Por arriba y agáchate! ¡Ahí está la campana! ¡Terminó! Por aquí, mi amor, rápido, rápido. Aquí estoy. Ambas esquinas trabajan frenéticamente en su robo. ¡Listo! ¿Qué está pasando? Está bien preparado. Problemas al campeón. Sus arrojan seguidos múltiples derechazos a la cabeza del campeón. ¡Wow!
cualquiera. Acero contra acero. Es una pelea callejera. No tiene que ceder. Y al fin, Atom cae al suelo otra vez. Atom se levanta. Henton debe haberlo programado con una. Estamos a la mitad del cuarto round y Sus decidió terminar con esto de... ¡El comando de voz no responde! ¡Ya de Atom! ¡No la firma! ¡La cargo! ¡No! ¡Se acabó, Max! ¡No puede oírme! Activar el modo de imitación. Enséñale qué hacer. ¡Sin cabeza! ¿Sabes por qué? Están asustados. ¿Por qué Atom hace cosas que...? ¡Tienes que pelear en el último round! Yo no puedo. Hablo en serio. No puedo creer que vaya a ser... Sé que estás ahí. Sé que no puedes oírme, pero puedes verme, así que mira. ¡Mírame! La épica batalla librada. Por fin, parece que Atom tiene una función de imitación. ¡Está contra las cuerdas otra vez! ¡No puede ser! Violentos golpes de Sus. Decidido a terminar esto de una vez. ¡No puedo creerlo! ¡Mira! ¡Aún no! ¡Resiste, Charlie! ¡Aún no! ¡Yo a ti! ¡Defiéndete! ¡Aún no! ¡Potencia! El núcleo de energía del campeón está totalmente agotado. ¡Muévete! ¡Anula! Después de 5 rounds, tenemos la puntuación de los jueces. 7-48. La calificación del juez número 2 es 40. Ganador y a un invicto campeón del boxeo mundial de robot. With no friends standing near and to side. As the day feels alright. Yes, even feels alright. Ella te oye. Y eso era... Estaré en... Vuelo... Hola, señor. ¿Es ese ambush? Denme un minuto. Abre los ojos, compañero. Intentará... Hey, señorita, ¿qué estás haciendo? ¿Podemos tomarle una foto? ¿Qué? No, no, regresen, era broma. $3 Será aquí... ¡Bienvenidos! Nuestro trato fue enfrentarme a un novillo de 300 kilos. Ricky, tengo un problema. Espera, espera, muy espera, grave. Espera, no te alteres ya, tranquilo, chico. Oigan, ¿ya van a iniciar o no? No, espera. Sí, de acuerdo, Charlie, te diré qué haremos. O pelea tu robot, o no tendrás tu pack. Hagamos esto más interesante. Mi robot contra tu... Tú ganas, Charlie. Sí. Que sea lo que tú... Demasiado. Aquí me atacas y en el ring solo te apartas como nena. Estréchala. ¡No toques a ese animal! ¡No! ¡Diré algo, amigos! Yo los entiendo. Yo sé que no podemos pagar City. Organizar una buena pelea de robots aquí en nuestra fe. Caballeros, con ustedes aquí está...
superior en la competencia del toro más salvaje. Ahora les enseñaré. Oye, dénmela. Sí, por $5. Ah. Ahora vuelvo por mi paga, amigo. No me vayas a... Ay, ¿cómo te sientes, pobrecito robot? Charlie, relájese. No voy a pagar esa pelea. Fue un fiasco. Me costó mi último robot. Recuerda a Max Kenton. Bien. Por eso estamos aquí. Fallecida, padre Charles Kenton, Debra Fallon Barr. Debemos proveer muy bien a Max. Sí, me alegra oírlo, pero... No, necesito un robot nuevo ahora. Ambush de... ¿Cuánto piden? Es un buen precio. ¿Qué falla tiene? Niño, yo puedo darle una buena vida a Max. Afirmar un documento para renunciar por completo a la custodia de... Debra, hermana de Caroline. Sí, claro, Debra, ¿qué tal? Señor Kenton. Sí. Puede ser. ¿También usted, señor? ¿Ah, qué? Puede pasar un tiempo con él. Cielo, espérame aquí, no me tardo. Toma todo el tiempo. Creo que necesito llamar ahora a mi abogado. Ahí está. Lo enviarán... Eso haré. Adiós. Hola. Y, a mí también, pero... El asunto es... Que teníamos a finales de agosto. ¿En agosto? Texas. Lo que veo aquí es que solo hay un modo de que todo sea muchacho. ¿Sí? Dile que me hizo sentir muy culpable por ser héroe y todo el mundo gana. 50,000 esta noche cuando dejemos a Max y la otra mitad cuando volvamos en agosto. Que nos tomáramos el tiempo para obtener la mejor decisión para todos. Llévalo al gimnasio y te veré ahí. Me huele a desastre en potencia. También te extrañé, Bailey. Por cierto, hoy luz. Un tipo espeluznante con un robot empacado lleva 2 horas a... La plata ya está en camino, tú solo. Distráelo. Justamente. Es agotador. Charlie, hay alguien con dinero de verdad que quiere comprar el gimnasio. ¿Ves? Mi padre escapará de su tumba y te los arrancará a ti. No. ¿No qué? No hagas eso. No. Oye, sí. No, ya no me gusta que lo hagas. Quizá antes sí, brevemente. Marvin. Arribó la plata. 50,000 como por ti. Y aquí... Marvin me comentó que quieres un tiempo con Max. Creo que el 27 de agosto. Trato hecho. Tranquila. Quieres subirte en el salauto, yo ayudo a Max, ¿sí? Terminé contigo. Relájate, niño. Te espera toda una vida de lujos y viajes. Charlie. A darle esto. ¿Sí? Oye. Oh. Wow, entonces él... Sí, es mi hijo, luego te explico. Corre. Me pagó 50. ¿Contento? $50,000. Porque con esto cuidaré de ti. Dame la mitad y yo me iré, ¿te parece? Esto por 50 grandes, quiero la mitad. No los tengo, me compré un robot con... Londres, Japón, Brasil, Sao Paulo. Decidiste quedarte. Bueno, ella es Bailey, ella va a cuidarte por... ¿Tienen un robot boxeador ahí? No, ese voy. ¿Sabes quién es? ¡Ayúdame! Mira nada más, es papá. Y como unas 20 veces. Casi lo venció en el tercer round. Y lo fue. Tiene reconocimiento de voz. No lo tiene. No lo tenía. Derecha, izquierda, uppercut.
Vas a poder repararlo. Es justo lo que yo quería, pero no sirve. Dame dos segundos, tal vez aún tenga... Pues, ¿le hablaste en japonés? Aka apakato nikai. ¿Juegas videos en japonés? La versión japonesa siempre es mejor. Reajusté el idioma y ya vi la matriz de comandos. Ya trae precargado. ¿No te lo dije? Suerte. De nada. Gracias. Ayúdame a subirlo al camión, saldré. Conmigo, es todo. O me dejas acompañarte, o buscas tus llaves. Oh. No vuelvas a hacerlo. No. Eso te asusta, no. ¿Verdad? ¿Boy? El grande y único. ¡Ese es Noisy Boy! Vecinos que tienes, Finn. Él a cualquier robot lo hará pedazos, sin duda. ¡Hasta caer! De robots, ¿qué opinas? Eso quería oír. ¡Oye! ¡Quieto! Oye, ¡no! Maidas, al fin me pagarán lo que quiero. ¡Finn! ¡Derrotaré a Maidas! De robots. Les presento por primera vez en años. Llegó la hora de la destrucción. Noisy Boy. Noisy Boy se enfrenta a Maidas. La pelea que toma. ¡Cimitar la derecha! ¡Defensa arriba! ¡Pelea continua! ¡De arriba! ¡Ya lo tenemos en la bolsa! ¡Grande! ¡Esto es para ti! ¡Es un ilegal! ¡Es el bajo mundo! ¡Hombre! ¡Dentro! ¡Protege escudo! ¡Jump! ¡A la de Maidas! ¡Oh, nadie le escupe a Maidas en la cara! ¡Y ya no lo soltará! ¡Solo hay que llegar a la campana! ¡Muévete! ¡Que no te jodas! ¡Capuchino! ¡Tengo algo para ustedes! ¡Pistón! De reconocimiento de voz, el resto es basura. Tengo que armar un robot nuevo. ¿Qué de esto? No debiste exigir esa pelea. Ah, ¿eso crees? Suenas raras. No sabías qué significaban. Solo las repetiste sintiéndote. Ya fue genial. Ahora ve dónde estás, este basurero. Es donde los que fueron grandes. Fue una larga noche. Bueno, la vendí por $400. Yo voy contigo. ¿Ah? Esta cosa que bebí me trae loco. Los reflectores son automáticos, pero hay que ser precisos, así que te... Nos van a atrapar. Camina. De este tenemos que apretar. Aquí es. Está muy pequeño. Ah, sí. Es de antes que nacieras. Es un general. Ponlo en el carro. ¿Qué cambió? Buena pregunta. El boxeo humano. Hicieron las peleas clandestinas, los Gracies, los Machados, Jiu-Jitsu, el White. Pero eran peleadores humanos, cuerpos humanos. Así que no da lógico. Fue borrar a los humanos y que las máquinas se destrozaran. Es un precipicio, cuidado. ¡No!
algo. No, solo quédate quieto, dame algo más. No tengas miedo, ya te tengo. Está muy alto. No te haces, tírala. Bien, ahora mírame, haremos esto juntos. Concentra. Estás a salvo. Estás a salvo. Lento. ¿Estás bien? No. Creo que hay un robot entero. ¿Y qué? Déjalo, nos vamos. No, para desprenderlo. ¿Tú quieres tu fierro oxidado? Tú trae el carro, yo me voy. ¿Es lo que quedó de Noisy Boy? Sí, buena idea. ¿Qué? Estás quebrado y a mí me falta poco. No, pero esto es... Charlie, destructarra. Ya ni siquiera estás en el juego de un largo tiempo, Charlie. En el ring, lejos del ring, y durante estos... Veía como familia. Y este... es su hogar. Terminaste con todo esto. Porque yo ya terminé. Tal vez aún me quede algo ahí... Por favor. ...de energía y lo conecté a un viejo control remoto que tenía. Soy el que estuvo cavando toda la noche para traerlo. Es... ¿Qué te pasó? ¿Alguna cosa? No mucho. ¿El balde qué, niño? Despierto. Lo cambié a control remoto. Es muy simple. Y a tonelada. De lujo. Atom. ¿Sigues una pelea? Dudo que fuera un robot boxeador. Es un G2. ¿Que pueda pelear? ¿No estás escuchando? Solo es para entrenamiento. Los golpes nunca te rindes. ¿Quieres verlo en un lugar de mala muerte convertido en... Excelente. Quiero que pelees. Lo entrenó. Era impresionante. Era astuto. Sígueme, te mostraré algo. ¿Estuviste en esa pelea? Así es. Charlie era solo un calentamiento. Él simplemente atacó y volvió a atacar. Mira esto. Lo desafiara, pero Charlie se mantuvo y fue con Charlie, sí que lo hizo sufrir. Pa, 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 pa. ¿Tandy? No, Nico Tandy me obligó a morder la lona en el duodécimo round por 3 años seguidos. ¿Entonces te noqueó? Oh, sí, al igual que otros. Sí, pelea. Eso tu padre me lo enseñó. Por supuesto que te lo enseñó. ¿Contra quién más pe... Ten. Consérvalo. Me agrada ese niño. Tú le agradas. Muy clara, Bailey. Me voy a Atlanta. ¿Irme de aquí? Está aquí. Dos rounds.
¿Qué? Ya buscar a Pi. No te alejes de esta área, ¿entendido? Sí. Dicen que tu padre es la plata y tú eres la mente apoyando a Zeus. Su cara al esquivo niño maravilla, ahora genio y quizá el más importante diseñador de... Su sistema operativo adaptable reconoce patrones y... Puedo asegurar, no importa lo que pase en ese ring, lo destruye. Un respiro, Finn, por favor. Oye, trajiste tu camión, ¿no? Siempre tienes un robot ahí. Me acerco al zoológico, Finn. Un poco de dinero es todo. Solo sabes que siempre te he pagado. Te conozco bien, aunque me agradas. Claro. Te dije que no te fueras. Es que no lo viste. Zeus estuvo sorprendido. No logró sobrevivir el primer round. ¿Crees que es el boxear? ¿Que Zeus es parte de esto? ¿Ah? ¿Tú y tu robot de entrenamiento? Es más que eso. Será la única. Te dije que odio las... Salta con las manos arriba. ¿Estuviste despierto? ¿Qué trazo que hacían ambos es... Es letal, ¿eh? Está listo. Eso dices. Charlie Kenton, eres Max. Kingpin. Dime, Kingpin. Muy bien, King. Te doy 100 billetes por 2 minutos de lucha. Que sí. 300. Dije, 2 rounds, hijo, no creo que pase de 1 round. Tal vez lo haga. Después de 1 round, te daré 1000 billetes. ¿Qué? Señor, yo conservo la sobra. ¡Trato hecho! ¡Es mi robot! ¡Yo lo hago! Mira, esto no es un juego de video. ¡Yo lo hago! ¡Vamos a empezar! ¡Hora de luchar! Vente, míralo bien. Quisiera que Tizana no trata de atraparte. De nada. ¡Cállate! ¡No estás ayudándome! En realidad creo que sí, man. Mejor escapa pronto, ¿eh? ¡Faltan 20 segundos! ¡Levántate! ¡No! Oye, te recuerdo que eres una máquina, Max. ¡Verán! ¡Esto es 1000 billetes! ¡Sí, son 1000! ¡Doble o nada! ¡Que no se está defiende! Necesito ese plato. Camina, camina, camina. Hola, hola. Sí. Una buena pelea para ustedes, ¿sabes? Y puedes creerlo, su robot logró ganar. Fuerza. Sí. ¿Ya tienen mucho aquí? Te enseñaré. Sí. Me deshice de él. Ya no existe. Adiós. Ya no lo necesitamos. Circuitos de Noisy Boy. Y funciona.
No sabe nada aún, pero... ¡Llave izquierda, ojo y derecha! Esto es lo más increíble que se ha hecho en la historia del Relájate, universo. Relájate, campeón, tranquilo, ya. Lo de voz de Noisy. Lo sé, necesita tus golpes, tus comandos. Que lo entresara. No he boxeado en un largo tiempo, no empezaré ahora. ¿Y quién le enseñará? El baile tuyo fue lo máximo. Creo que tienes que hacerlo. Bailar con un robot enfrente del público de box. ¿De box? ¿Qué no lo ves? Hey, Prince Rakim, Gamer, todos tenían algún sobrenombre. Un niño. El público siempre adora a los niños. Dime qué edad tienes, 9, 10. En fin, el punto es que al público le encanta. Lo haré. Genial. Pero si ando. Oh, yo programo al robot, tú le enseñas a boxear. Hecho. Queremos invitarlos a pelear en nuestra arena, el Virgin American Spectrum de Detroit, el viernes. Claro que sí. Linares, pero sigue siendo un combate de liga, ¿sí? Quiero que hagas lo que hagas, recuerda divertirte. Tienes que pasarla bien, ¿te quedó claro? Todos relajados y será nuestro momento. No sé, Max. Sí, lo estoy. Gracias, qué bien. Han sido invitados a las... Claro, sí. Iremos a la suite del campeón, seguro. Gracias. ¿Cobas? Sí, soy Charlie Kenton y él... Y él, obviamente. Oh, lejos de la acción para mi gusto, aunque sigue siendo sensacional. Está muy... Sería un buen sparring para sus... Claro que no, no está, no es ningún pro... No está a la venta, ¿sí? En 15... Resto en claro. Mi oferta dura hasta que suene la campana. Entonces, ahora lo resuelvo. Sí, Max. Hola, Tati. ¿Qué cuentas, Max? Mar, solo piénsalo. Acepta la oferta. Mejor tú piénsalo. Le enseñamos a boxear, tú le enseñaste a boxear. Eso vale mucho. Mírame, mírame. Pero nunca lo venderé. Esta noche, la carrera hacia el campeonato de Giga Spectrum. De Twin Cities en su primera pelea pro. Mira hacia allá, ves a esos locos con controles y lo que enfrentamos antes. Esta es la liga, súbete en esto. Entonces, ¿cuál es el plan? ¡Listo! Cabezas y brazos más largos y no tiene punto ciego, Max. Bien, bien. Hombro derecho, hombro derecho. Tiene... Paso atrás, paso atrás. Paso atrás a la derecha. ¡No puedo, está logrando! ¡Sigue sacando ahí! ¡Izquierda, derecha, izquierda! ¡No! ¡Aquí viene el Charlie especial! ¡Tres golpes a toda media! ¡Cape! ¡Derecha, a toda media! ¡Recuerda cabeza!
segundos del primer round. Nuestro humilde robot del basurero combatió en una pelea de la liga para Lemkova. ¿Qué no dar una oportunidad al pequeño, Díselo a él. De seguro al público le gustaría ver esa pelea. Sí, eso puedo apostarlo. Ya escuché. A mí 30 para muy ti. Simpático, muy simpático. Bueno, te dije que no lo ganas. Somos un gran equipo. No, somos un gran equipo. ¡Hola, Charlie! Ah, Ricky, ¿cómo estás? Fue emocionante. A los dos los felicito. Sensacional. Fue una gran... ¿Viste que era chiste? Cuando te dije que iba a darte una paliza, creyó que era un chiste. Charlie, pero... esto ya no es solamente por la paga, y lo sabes, ¿no es cierto? ¡Corre! 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 ¡Rápido! ¡Corre! ¡Max! ¡Mátalo! ¡Tú me matas! Toda una miseria, niño. ¡Es mi padre! ¡Le enseñará! ¿Cierto? Combatiremos a Zeus, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver... con ella. ¿Nos golpean una vez y le dices que venga por mí? ¡Lo golpearon! ¡Te dimos lo perdido! Charlie, no me dejes. Te lo suplico. No. Créeme, Nis. Mírame. Créeme. Y ella tiene tu custodia legal. ¿Qué? Max... Max, tenemos nuestra propia piscina. ¿Qué sucede? Pues no quiere hablar conmigo, así que gracias. Lo haré. Dime qué esperas que diga. ¿Lo lamento? No, te lo dije. Desde el basurero, desde ahora estaríamos juntos. Así no funciona. Necesitas algo más. Lo intenté, ¿sí? ¿Qué más quieres de mí? Quiero que pelees por mí. No preguntes. Así veía yo a mi padre. No empieces, lo abandoné. Lo abandoné. Sé dónde inicié el... Sí lo sabes. No sé. Que sí. No. Me tengo que ir. No vale. Lo harás bien, Charlie. Hace que crees que te abandoné y... Superdad, tú conservas la custodia, es tuyo, y con él sé que he cometido... Bien. Y eso fue horrible. Y peligroso. Sí, exacto. Demasiado. Lo sé. Sí, sí. Y sé que la has pasado mal, Max, y no estuve... ¿Ves? Lo era. Lamento mucho. Lamento lo... Pero al fin aquí estoy. Y si estás... No. No es así. Tú conseguiste... Nosotros de seguro, pero... Hay que caer con clase.
correcto. De acero. ¿Sabes quién? Nadie creyó que veríamos esta pelea. Solo de robots conocidos y decidieron para el pueblo un verdadero espectáculo. Por supuesto, ante un G2 llamado Atom. Bueno, Ger, de acuerdo con nuestras cámaras, lo buscaron durante toda la semana. ¡Mira este video! No más que desafiar a Zeus. Lo hizo ante el público. El hecho recorrió el mundo. Arriesgar el título ante un novato que vino de la nada. Un triste deseo. ¿Somos verdad? Eso dices. Ganado su lugar en el escenario de la liga de boxeo, usando un estilo que Arenkova lo dice todo. ¡Bienvenido a las mayores, Junior! Yo quiero ser parte de la acción. ¿A qué cuento? Esos 100,000, 100,000 a que Atom no llega al segundo round. ¿Traes esa cantidad contigo? Con fila, sí. Y así podrás llevarme mi paga hasta mi asiento. ¡Unos! ¡Padre! Es todo. Hasta luego, señores. Y caballeros, será un combate con duración. ¡Atom! ¡Resume! Oh, y cualquier otro universo conocido o desconocido. Y ahora, damas y caballeros, ¿quieren ver? ¡Esto es lo que quería ver! Ahí está la campana y parece que presenciaremos otra victoria de Zeus. ¡Tres! ¡Ponte de pie! 10 segundos. ¡Es muy fuerte! ¡No sé qué hacer! ¡Ese es mi muchacho! ¡Silla! ¡Bien! ¡Bien! ¡Una vez! ¡Muévete de pronto! ¡Aléjate del suelo! ¡Trata desesperadamente! ¡Buenas noches, pequeño jugador! ¡Tú puedes, Atom! ¡Bien! ¡Es imposible! ¡Contra toda probabilidad, este robot volvió! ¡Que obviamente no esperaba recibir! ¡Avanza! ¡Izquierda! ¡Destrúyelo rápido! ¡Esquívalo! ¡El público enloquece! ¡Zeus arremete con todo a solo y termina este round! ¡Por de arriba y atrásate! ¡Ahí está la campana! ¡Terminó! Por aquí, mi amor, rápido, rápido. Aquí estoy. Ambas esquinas trabajan frenéticamente en sus robots. ¡Listo! ¿Qué está pasando? Está bien preparado. Problemas al campeón. Zeus arroja al enemigo y múltiples derechazos a la cabeza del campeón. ¡Cualquiera cero contra cero! ¡Es una pelea callejera! ¡No tiene que ceder! ¡Y al fin! ¡Atom cae al suelo otra vez! ¡Atom se levanta! ¡Genton debe haberlo programado con una! ¡Estamos a la mitad del cuarto round y Zeus decidió terminar con esto de... ¡Creo que el comando de voz no responde! ¡Ya de Atom! ¡Se acabó, Max! ¡No puede oírme! Activar el modo de imitación. Enséñale qué hacer. ¡Sin cabeza! ¿Sabes por qué? Están asustados. ¿Por qué Atom hace cosas que...? Tienes que pelear en el último round. Yo no puedo. Hablo en sí. No puedo creer que vaya a hacerlo. Sé que estás ahí. Sé que no puedes oírme, pero puedes verme. Así que mira. ¡Mírame! La épica batalla librada. Parece que Atom tiene una función de imitación. ¡Está contra las cuerdas otra vez! ¡No puede ser! ¡No! Violentos golpes de Zeus. Decidido a terminar esto de una vez. ¡No puedo creerlo! ¡Espera! ¡Aún no! ¡Resiste, Charlie! ¡Aún no! ¡Yo a ti! ¡Defiéndete! ¡Aún no! ¡Potencia!
Omega. El núcleo de energía del campeón está totalmente agotado. Después de 5 rounds, tenemos la puntuación de los jueces. 7-48. La calificación del juez número 2 es 40. Ganador y a un invicto campeón del boxeo mundial de robot. No preguntes. Así veía yo a mi padre. No empieces, lo abandoné. Lo abandoné. No sé dónde inicié él. Sí lo sabes. No sé. Que sí. No. Me tengo que ir, no vale. Lo harás bien, Charlie. Hace que crees que te abandoné y su verdad, tú conservas la custodia, es tuyo y con él sé que he cometido. Bien. Y eso fue horrible. Y peligroso. Sí, exacto. Demasiado. Lo sé. Sí. Y sé que la has pasado mal, Max, y no estuve. ¿Ves? Lo era. Lamento mucho. Lamento, pero al fin aquí estoy. ¿Y si estás? No es así. Tú conseguiste. Unos de seguro, pero hay que caer con clase. Correcto. De acero. ¿Sabes quién? Nadie creyó que veríamos esta pelea. Solo de robots conocidos y decidieron dar al pueblo un verdadero espectáculo. Supuesto ante un G2 llamado Atom. Bueno, Ger, de acuerdo con nuestras cámaras, lo buscaron durante toda la semana. Mira este video. No más que desafiar a Zeus. Lo hizo ante el público. El hecho recorrió el mundo. Arriesgar el título ante un novato que vino de la nada. Un triste deseo. ¿Vemos verdad? Eso dices. Ganado su lugar en el escenario de la liga de boxeo, usando un estilo que Arenkova lo dice todo. Bienvenido a las mayores, Junior. Yo quiero ser parte de la acción. ¿A qué cuentas? Esos 100,000, 100,000 a que Atom no llega al segundo round. ¿Traes esa cantidad contigo? En fila, sí. Y así podrás llevarme mi paga hasta mi asiento. ¡Unos! ¡Padre! Es todo. Hasta luego, señores. Y caballeros, será un combate con duración. ¡Atom! ¡Resume! Y cualquier otro universo conocido o desconocido. Y ahora, damas y caballeros, ¿quieren ver? ¡Esto es lo que quería ver! Ahí está la campana y parece que presenciaremos otra victoria de Zeus. ¡Tres! ¡Ponte de pie!
¡Avanza! ¡Mierda! ¡Destruyalo rápido! ¡Recíbalo! ¡El público enloquece! ¡Zoom se remete con todo a solo y termina este round! ¡Derriba y atácate! ¡Está la campana! ¡Terminó! Joaquín, mi amor, rápido, rápido. Aquí estoy. Ambas esquinas trabajan frenéticamente en su robo. ¡Listo! ¿Qué está pasando? Está bien preparado. Problemas al campeón. Usa rescate con múltiples derechazos a la cabeza del campeón. ¡Cualquier acero contra acero! ¡Es una pelea callejera! ¡No tiene que ceder! ¡Y al fin! ¡Atom cae al suelo otra vez! ¡Atom se levanta! ¡Hendon debe haberlo programado con una! ¡Estamos a la mitad del cuarto round y Sus decidió terminar con esto de... ¡Creo que el comando de voz no responde! ¡Limpia de Atom! ¡Acabó, Max! ¡No puede oírme! Activar el modo de imitación. Enséñale qué hacer. ¡Sin cabeza! ¿Sabes por qué? Están asustados. ¿Por qué Atom hace cosas que...? ¡Tienes que pelear en el último round! Yo no puedo. Hablo en señal. No puedo creer que vaya a ser. Sé que estás ahí. Sé que no puedes oírme, pero puedes verme. Así que mira. ¡Mírame! La épica batalla librada. Parece que Atom tiene una función de imitación. ¡Está contra las cuerdas otra vez! ¡No puede ser! ¡No! ¡Violentos golpes de Zeus! ¡Decidido a terminar esto de una vez! ¡No puedo creerlo! ¡Espera! ¡Aún no! ¡Resiste, Charlie! ¡Aún no! ¡Yo así! ¡Defiéndete! ¡Aún no! Potencia, el núcleo de energía del campeón está totalmente agotado. ¡Muévete! ¡Anula! Después de 5 rounds, tenemos la puntuación de los jueces. 7-48. La calificación del juez número 2 es 40. Ganador y a un invicto campeón del boxeo mundial de robot.